Bueno, buenas tardes. Les damos la bienvenida a todos y todas. Y como siempre, agradecerles la participación. Me presento rápidamente. Para los que no me conocen, mi nombre es Mariela Chiarelli. Yo soy la coordinadora del programa Expertos PYME. Ahí les veo la cara a todos. Pero en esta ocasión los convocamos como integrantes de la red de Expertos PYME. Esta red que cuenta con más de 1.200 profesionales especializados en distintas temáticas a lo largo de todo el país. Y los convocamos para contarles el lanzamiento de esta capacitación exclusiva para ustedes. Para eso contamos hoy con dos autoridades, en principio para darle la bienvenida y iniciar este encuentro. Guillermo Meredith, secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, y Rubén Geneiro, presidente de INTI. En ese orden ellos se van a dirigir a ustedes, y si ya estás listo, Guillermo, te paso la palabra para que puedas hablar con los expertos. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Estoy conectado? Bueno, un gusto. Gracias, Marieta, por la introducción. Un gusto. La verdad que muy contento de estar en esta actividad. Para mí en particular es una actividad muy importante. Muy importante la agenda de trabajo con el INTI. Saludar al presidente, a Rubén Geneiro. Saludar a todo el equipo de la CEPYME también. A Daniela Moya, que viene haciendo un trabajo sumamente importante y sustantivo con toda la agenda de trabajo que tiene que ver con el fortalecimiento de una red de expertos que desde mi punto de vista es uno de los aspectos fundamentales con los que tenemos que trabajar. Desde la primera etapa de la gestión hicimos un esfuerzo muy importante por poner en marcha nuevamente todos los programas de la Secretaría PYME, crear nuevos instrumentos para fortalecer la agenda de la mejora de la productividad y competitividad del entramado productivo de las pequeñas y medianas empresas. Pusimos en marcha 30 líneas de financiamiento por 225 mil millones de pesos. Pusimos nuevamente en marcha el programa PAC. Pusimos el programa de crédito fiscal, pusimos en marcha una agencia nacional de capacitación PYME que busca fortalecer las capacidades de las pequeñas y medianas empresas. Pusimos el viernes, junto con el ministro, en marcha el programa de Centro de Servicios Tecnológicos que busca fortalecer la agenda de digitalización de las pymes. En definitiva, toda una infraestructura de financiamiento y programas de asistencia técnica y capacitación para fortalecer la mejora de productividad de las pymes. Pero eso estaría incompleto si nosotros no ponemos a disposición de las pequeñas y medianas empresas un conjunto de especialistas que nos pueda garantizar justamente que los programas que ponemos en marcha, las pymes cuentan con especialistas para poder llevarlos a cabo. Ustedes saben, porque conocen la agenda de la Secretaría, pusimos en marcha un Plan Nacional de Desarrollo Exportador, pusimos en marcha una agenda vinculada a toda la política 4.0, un programa muy ambicioso de la Secretaría que busca fortalecer la agenda de digitalización, de mejora de tecnología de gestión de las pequeñas y medianas empresas. No llegué a hacerlo porque por la agenda de la veda electoral no pudimos poner en marcha una actividad que tiene que ver con el programa Pymes Verdes, pero es una agenda que es estratégica para la Secretaría y que va a ser uno de los puntales centrales para fortalecer la agenda de las pequeñas y medianas empresas. Pero insisto con esto, para mí es muy importante que nosotros podamos tener una red de especialistas que puedan ser garantes de que todos estos proyectos que llevan adelante las pymes lo hacen con especialistas que garantizan su profesionalismo, su conocimiento en las últimas tecnologías, conocer la forma
de, que las pymes tienen que llevar a cabo para avanzar en todo lo que tiene que ver con su estrategia de mejora de productividad. Veo a muchos conocidos y conocidas que están en esta reunión. No veo mucho porque el televisor está lejos, pero a los que veo también sé que garantizan también del enorme trabajo. Lo veo a Nacho Asís y veo a muchos también del equipo del INTI que viene haciendo un trabajo muy importante, a Julián Benítez, ¿no? Muy, muy importante la participación también de las cámaras para nosotros para poder acompañar institucionalmente toda esta agenda. Pusimos en marcha, ustedes lo saben muy bien, toda una agenda muy importante en términos de tecnología de gestión, de Kaizen, que venimos trabajando muy fuerte con el INTI. Yo siempre soy muy insistente en que desde el Gobierno Nacional particularmente tenemos que hacer un esfuerzo para que todos estos programas, estas herramientas, lleguen a las pymes. Pusimos en marcha una agenda de desarrollo institucional muy importante. Abrimos 50 centros universitarios PYME en las universidades nacionales, fortalecimos a 65 agencias de desarrollo para que puedan ser también el funding con las pequeñas y medianas empresas. Estamos trabajando con los municipios y con las provincias. En definitiva, estamos fortaleciendo todo en la red del ecosistema que sea apoyo para el fortalecimiento de la productividad de las pymes. Cuando me presentaron la agenda, cuando Daniela me presentó la agenda de trabajo para esta jornada y para la agenda de temáticas y esquemas que se llevan a cabo con esta red de expertos, me puso muy contento y simplemente les quiero transmitir el desafío de que son los expertos pymes un actor, son actores fundamentales para esta Secretaría, para el trabajo con las pequeñas y medianas empresas. Estamos transitando un momento donde, a partir de la campaña de vacunación, las pymes están pudiendo recuperar cada vez más, en más sectores y más actividades, la agenda de recuperación de la actividad productiva. La Argentina ya está produciendo más de lo que producía en el año 2019 en muchos sectores productivos, maquinaria agrícola, línea blanca, la cadena autopartista, incluso el sector textil. Tenemos que seguir acompañando a las pequeñas y medianas empresas y para mí los expertos PYME, esta red de expertos PYME es fundamental para poder acompañar a las pymes de todo el país. Así que lo mejor para esta jornada, lo mejor para toda la agenda enorme de trabajo que tenemos juntos. Nuevamente mi saludo a los expertos y las expertas que hacen un enorme trabajo muy importante. Mi saludo a todo el equipo del INTI y a todo el equipo de la Secretaría PYME, a la cual permanentemente le agradezco. Veo acá a Mariela también con su enorme experiencia de trabajo con el programa de expertos PYMES y a todo el equipo de la Secretaría que viene haciendo un trabajo muy importante para constituir, para fortalecer esta red y en definitiva para fortalecer toda la agenda de trabajo con las pymes. Muchas gracias. Gracias, Guillermo, por tus palabras, como siempre. Ahora sí, le damos la palabra a Rubén Geneiro, presidente de INTI. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Para mí es un gran gusto. Saludo a Guillermo Meredith, Guillermo con quien intentamos todo el tiempo llevar a cabo algo que decíamos al inicio de la gestión, tener la capacidad con todos los programas, con todas las asistencias técnicas de llegar cada vez a más pymes, con una mirada federal, eso lo conversamos desde el primer día de trabajo y bueno, en eso hemos tenido en su momento una lógica de articulación virtual con todo el país que recorrimos conjuntamente el año pasado. Ahora hemos empezado, por suerte, a desplegar la presencialidad y eso nos lleva también a recorrer a numerosas pymes que están siendo asistidas con todos los programas que contaba Guillermo, que se han puesto de nuevo en valor desde la Secretaría, que son muchos y realmente de gran impacto, como es en el caso del financiamiento, y también las que tenemos la posibilidad de asistir
desde el INTI, y en ese recorrido federal en este momento me encuentro en Neuquén. Ustedes ven con mucha presencia institucional a Guillermo, con los cuadros en el Salón Federal y demás. Lo tenemos a Marcelo Marzocchini ahí con las banderas del INTI. Bueno, acá desde un lugarcito en Neuquén no quería perderme la posibilidad de acompañarlos, pero sobre todo ver esta dinámica que decía Guillermo de recuperación de nuestro entramado productivo. Todas las semanas estamos recorriendo una provincia distinta y vemos cómo hay proyectos de innovación, proyectos de desarrollo en cada provincia, cómo están las empresas, cómo están nuestras pymes invirtiendo, cómo están pensando en exportar. Así que realmente en este contexto tan difícil que ha sido la pandemia, también vemos una actitud muy positiva de parte de muy buena parte de nuestro empresariado. Algunos han estado, obviamente, por cuestiones sectoriales mucho más impactados, pero que vemos que hay una capacidad enorme de recuperación, y en eso la red de expertos pymes, sin duda, como manifestaba Guillermo, es un eje central para lograr ese objetivo de llegar a más empresas, de poder poner a disposición todo nuestro arsenal de alternativas que tenemos como Estado y que realmente siempre hemos definido como estratégico poner a disposición para cada una de las pymes en todo el país. Miraba, como decía Guillermo, esta idea de capacitación en la red y el aporte que les podemos hacer desde el INTI en temáticas, no solamente para plantear la mejora de la productividad de las empresas, sino ampliar esa mirada y pensar en orientarlo a temas, a las áreas de producción de nuestras empresas. Por eso creo que es muy valioso que podamos avanzar con el Emprendiendo Kaizen 1 y Emprendiendo Kaizen 2, que podamos complementar las capacidades que tenemos como INTI con las capacidades que tiene la propia red, por lo cual valoramos enormemente esta posibilidad de compartirlo. En eso agradezco, bueno, a Daniela Moya, con quien Ignacio Asís viene trabajando fervientemente para poner en práctica todos estos temas. Renata y Julián desde el INTI les contarán cómo será la metodología y los contenidos, pero creemos que es muy valioso esta posibilidad, esta complementación. Cuando hicimos la experiencia el año pasado, realmente fue de muy buenos resultados. Participaron 266 expertos, 186 llegaron al nivel para recibir certificados, 176 se emitieron. Y la evaluación, que es lo que también nos interesaba ver como resultado, la evaluación llegó a entre el 1 al 5, entre 4 y 5, el 97% de los participantes valoraron esa capacitación, por lo cual también en esto es un reaseguro de todo el trabajo de tantos años que el INTI viene desarrollando en estas temáticas. Así que de mi parte, nuevamente agradecerles este intercambio, esta posibilidad, no es solo de ida, es de ida y vuelta. Este proceso es muy importante, que sea una articulación permanente. Considerábamos, como decía Guillermo, muy valioso que la capilaridad que le da la red de expertos pymes a la llegada de los programas sea un punto estratégico, que sea con mirada federal, realmente también es un punto central. Tenemos que llegar a cada rincón del país con todas las capacidades. Y en esto, bueno, desde ya, más allá de este aporte específico en la capacitación del INTI, está la oferta tecnológica del INTI a disposición para que cada uno de los expertos puede ser también un motor adicional para llegar a más empresas. Ahora en Neuquén estábamos firmando un convenio y participó el gobernador de la provincia, y por eso lo destacamos, la importancia que tuvo de hacer una ventanilla INTI en una zona en donde no estábamos presentes, que es Chosmalal, en la zona norte de Neuquén. Y bueno, es un poco esa mirada de que a través de ventanillas abrir otro mecanismo de acercar el INTI también a más empresas, a todo nuestro entramado productivo. Así que nuevamente gracias Guillermo y a todo el equipo por la confianza en seguir trabajando codo a codo con el INTI, en que podamos seguir complementándonos para acercar nuestra oferta. Y bueno, de nuestra parte, todo a disposición. Vemos que hay más de 200 participantes. Esto sin duda es muy motivante para que lo sigamos haciendo en conjunto. Así que muy agradecidos. El INTI, como siempre, a disposición con su agenda, y esperemos que sea muy provechoso para esta red de expertas y expertos para avanzar conjuntamente. Un afectuoso saludo, y como siempre, el INTI está a disposición de ustedes. Bueno, muchas gracias Rubén también por tus palabras, y los despedimos a los dos, ya los dejamos seguir con sus tareas. Gracias por participar. Y ahora sí, le voy a dar la palabra a María Florencia Iglesias. Ustedes ya la conocen, ya han trabajado muchos con ella articuladamente. Ella es la directora de Desarrollo de Capacidades Productivas.
y hoy también nos acompaña. Flor, te cedo la palabra en este caso. Muchas gracias, María. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo están? En este punto lo que de alguna manera queríamos es, bueno, poder trabajar cuál va a ser la propuesta de articulación junto a la red de expertos y expertas PYME en este programa de formación, y en ese marco nos parecía interesante, y voy a compartir pantalla brevemente, contarles de qué... ¿Ahí se ve? Sí, ahí se ve, Flor. Perfecto. Queríamos de alguna manera iniciar la presentación de la jornada de hoy, luego de las palabras de bienvenida, tanto de Guillermo como de Rubén, contándoles de alguna manera de qué forma vinimos trabajando en forma conjunta desde la plataforma Capacitar. La plataforma Capacitar es la que brinda desde la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores ofertas de capacitación en temáticas estratégicas, tanto para empresas pymes como para emprendimientos, pero así también para instituciones de apoyo pymes y para la red de especialistas que conforman la red de expertos y expertas pymes. En este marco, desde que asumimos, la propuesta fue de un trabajo colaborativo con esta red. Primero, porque como bien manifestaron, ustedes son quienes brindan capilaridad territorial, es decir, la posibilidad de que la política pública de desarrollo productivo llegue a todos los rincones del país. Y por el otro, porque tienen los saberes específicos para iniciar con una empresa PYME un camino de mejora continua para incrementar sus niveles de productividad, competitividad, innovación y vinculación. En ese marco, en primer lugar, nos propusimos un escenario en donde pudiésemos de alguna manera visibilizar todos esos saberes y todos esos conocimientos que ustedes como expertos y expertas tienen a disposición. Y desde el año pasado hemos iniciado una convocatoria, que este año la replicamos, invitándoles a formar parte de esta agenda de capacitación, de capacitar. Hemos tenido una recepción muy buena por parte de ustedes, y a partir de ahí hemos podido desarrollar distintas iniciativas en forma conjunta. Con algunos de ustedes hemos hecho cápsulas, es decir, pequeños audiovisuales con recomendaciones para optimizar la gestión PYME en el contexto de pospandemia. Hemos también iniciado un seminario de capacitación que lo estamos haciendo desde hace 2 jueves, todos los jueves de 11 a 12, en donde una dupla de expertos y expertas PYME se encuentra con grupos de empresas e instituciones para trabajar distintas temáticas en la agenda de capacitación que nos hemos propuesto. Hemos también trabajado con ustedes en Pymes en Góndolas, un programa que invita a emprendimientos, cooperativas y micro y pequeñas empresas de todo el país a acceder a canales de consumo mayorista y minorista de forma masiva. Estamos también trabajando con ustedes en un ciclo vinculado al desarrollo exportador. Es decir, hemos iniciado un trabajo colaborativo. Y en ese mismo sentido, desde la CEPYME, estamos siempre a disposición para mejorar la forma en que nuestros programas e instrumentos puedan llegar a las empresas, y en ese marco su rol es particularmente importante. Por eso durante este tiempo nos hemos propuesto distintos talleres de formulación para que ustedes puedan trabajar junto a nosotras cómo acceder, cómo formular, cómo postular a cada uno de esos programas. Y en este mismo sentido, bien lo mencionaba Rubén, el año pasado hicimos una primer prueba piloto de lo que podría ser un programa de capacitación integral que de alguna manera les permitiese a ustedes actualizar sus conocimientos o habilidades en función de lo que implica el trabajo en la gestión con el entramado PYME de todo el país. Homogeneizar el dominio en algunas áreas de conocimiento, en particular en aquellas que resultan estratégicas o innovadoras o necesarias en el escenario de la pospandemia, y que también les permitiese acceder a información detallada de la operatoria de los programas de la CEPYME para que puedan, por un lado, aumentar su participación en ellos, y por el otro, obviamente, en última instancia, incrementar las oportunidades de mejora continua de las empresas. En el 2020, en este marco, hemos hecho algunos talleres de formulación con especial dedicación para la red de expertos PYME, como fue en el programa Crédito Fiscal o en el programa de apoyo a la competitividad, y también hicimos una prueba piloto en articulación junto al INTI de lo que sería el trabajo en la temática de tecnologías de gestión con el Emprendiendo Kaizen 1. En ese curso, como prueba piloto, se
postularon 284 expertos aproximadamente, de ellos 266 iniciaron la cursada y 186 finalizaron esas 6 semanas de capacitación para obtener su certificación. Como bien mencionó Rubén, la articulación CEPYME-INTI, Red de Expertos y Expertas PYME, fue muy provechosa desde muchos puntos de vista, no solo desde la encuesta de satisfacción, que obviamente arrojó resultados altamente positivos, sino también de la necesidad que ustedes plantearon de poder promover o mejorar sus competencias en términos de la gestión de la consultoría PYME. En ese marco, este año, y por eso estamos hoy en esta jornada, hemos de alguna manera escalado esa prueba piloto del Emprendiendo Kaizen 1, ofreciendo una serie de actividades de capacitación validadas en distintas instancias con ustedes, que pueda serles de utilidad para mejorar la forma en que trabajan con las empresas de todo el país. En ese marco, ahora le voy a estar dando la palabra a Julián y a Renata para que pueda trabajar con ustedes cómo desde el INTI se podrá, por un lado, ofrecer nuevamente el Emprendiendo Kaizen 1, que es el primer programa de formación que inicia el 24 de agosto, y en breve vamos a estar disponiendo el formulario de inscripción para que puedan postularse al mismo. El Emprendiendo Kaizen 2, para aquellos expertos y expertas que hayan realizado el 1 y quieran profundizar sobre las temáticas que trabajaron. Gestión de calidad para pymes. También la intención es poder trabajar un aspecto que ustedes manifestaron en varias instancias que tiene que ver con la gestión de habilidades blandas o de consultoría para el trabajo con las empresas pymes. Bueno, hay algunas propuestas en ese sentido que hoy vamos a estar compartiendo. Gestión PYME, pudiendo trabajar algunas cuestiones transversales de lo que tiene que ver con la organización del trabajo, del proceso de producción, de la comercialización y de la gestión de las personas. Y también, para que tengan en cuenta, en breve también vamos a estar poniendo a disposición un programa de formación que tiene que ver con empezar a trabajar el enfoque de género en la gestión empresarial PYME. Es decir, cómo desde nuestro abordaje como consultores y consultoras PYMES podemos empezar a trabajar con las empresas las brechas de género que encontremos en el desarrollo organizacional de las mismas para a partir de ahí generar algunos espacios de mejora. El último punto que ven en la filmina tiene que ver con la formulación de proyectos. Cada vez que una convocatoria abre desde la Secretaría, nos interesa que como expertos y expertas tengan acceso a la información para poder postular junto a las empresas adecuadamente, y como bien dice la filmina, vamos habilitando esas instancias de capacitación a medida que cada una de las convocatorias se abren. Esto es para que tengan un poco una idea general de por qué estamos hoy acá en la jornada. Le voy a dar ahora la palabra a Mariela por si quiere complementar algunas de las cuestiones que acabo de traer y para que podamos seguir trabajando en forma conjunta. Para completar, solo comentarles que en el chat voy a dejar el correo electrónico de la plataforma Capacitar. Muchos de ustedes ya dialogan con nosotras, con Victoria, con Belén y conmigo como equipo, pero para que cualquier duda, consulta o comentario también puedan trabajar conmigo, ahí va a quedar el correo electrónico. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Flor. Yo lo único, complementar con la parte formal, nosotros desde el programa Expertos PYME los vamos a facilitar los formularios de inscripción y vamos a hacer, los vamos a ayudar a tramitar las inscripciones a las capacitaciones o los cursos que ustedes deseen tomar. Ahora sí, directamente les pasamos la palabra a Renata y a Julián de INTI, que son los que van a contarles en especial cómo van a hacer estas capacitaciones, cuál va a ser la metodología de trabajo. Renata, creo que empezabas vos. Sí, ahí está. Estoy compartiendo la presentación, espérenme un poquito. Y sí, bueno, me presento, yo soy Renata Pesi, soy del equipo de tecnologías de gestión y conocimiento del instituto. Y a ver, esperen que estoy con la presentación, que no sé por qué arranqué desde el final. Ahí está, me quería adelantar. Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes en la actividad del día de hoy. Lo que vamos a hacer es contarle un poco cómo es este programa integral de capacitación y formación que nosotros como instituto ponemos a disposición para todos ustedes y a pedido del Ministerio de Desarrollo Productivo. Como decían, tanto Florencia como Rubén mencionó el tema de la primera experiencia que tuvimos el año pasado, el Emprendiendo Kaizen 1, que fue una primera experiencia piloto.
Y en, como resultado de esa experiencia, que fue muy positiva, también en los informes de, en las encuestas de satisfacción y en el informe final, nosotros pudimos identificar que había una demanda también muy clara de continuar por este camino, de transferir algunas herramientas y saberes de mejora de la productividad y en metodologías ágiles. Entonces, bueno, en la propuesta que presentamos, además de estar del trayecto formativo del Emprendiendo Kaizen 1 y 2, que ahora lo vamos a ver y lo vamos a desarrollar y vamos a ver un poco de qué se trata y cuál es la metodología de abordaje, también sumamos otras instancias de capacitación que tenemos a disposición dentro del instituto y que creemos que van a ser muy, muy útiles para fortalecer las competencias y las habilidades que ustedes de alguna manera ya tienen y que además es un poco esto que plantea Rubén de potenciar las capacidades que también nosotros tenemos como red de tecnologías de gestión del instituto con los expertos PYME, ¿no es cierto? Porque en ese sentido, la instancia del trayecto formativo tiene una acreditación para el sistema de certificación de asesores en tecnologías de gestión, habilita, digamos, una cantidad de horas de la capacitación específica para poder también certificar al sistema de certificación que nosotros tenemos desde el instituto, que nos parece que también es muy válido articular estas competencias que ustedes tienen con las competencias que nosotros también estamos queriendo que efectivamente se lleven a las pymes. Las modalidades que estamos proponiendo para las capacitaciones que estamos ofreciendo son varias. Hay variadas, ahora lo vamos a ver en detalle. Fundamentalmente tenemos el Emprendiendo Kaizen 1 y el Emprendiendo Kaizen 2, que es una modalidad mixta, que va a haber fundamentalmente es autogestionada. Ustedes van a poder hacer estos trayectos bajándose los materiales, haciendo las actividades, administrando sus tiempos desde la plataforma del instituto. Cada uno de los módulos, que está compuesto por 5 módulos, el Emprendiendo 1 y el Emprendiendo 2 tienen 5 módulos cada una de las instancias. Hay un cierre en cada uno de los módulos en los cuales se hace un encuentro sincrónico de 2 horas con los participantes para hacer un cierre de módulo, pero además para intercambiar casos, éxitos, experiencia. Y lo que tiene de valioso también es que nosotros vamos va cambiando el experto del ministerio que va a, del ministerio del INTI que va acompañando al cierre del módulo, que bueno, está en todo el territorio nacional. Entonces también es interesante porque hay un compartir experiencias de las asistencias técnicas en implementación de mejora de la productividad con expertos que son de todo el país. Todas las capacitaciones que estamos brindando están dentro del campus del instituto, ¿sí? Y bueno, unas son autogestionadas, otras son sincrónicas, o sea que son con encuentros en vivo, pero los materiales se pueden bajar desde el campus del instituto. Los cursos que estamos brindando son cursos que son ediciones exclusivas para los consultores registrados en Experto PYME. ¿Sí? A solicitud del ministerio, esto es una edición que es limitada para, digamos, es destinada exclusivamente para esta red de expertos. Lo que les contaba de estos cursos que están complementando al trayecto formativo, tenemos un primer curso que tiene que ver con herramientas de calidad para las pymes, que es autogestionado y tiene una carga horaria de 20 horas, que está distribuida en 5 horas semanales, con una duración de 1 mes. Tenemos otro de los cursos que tiene que ver con gestión de PYME, donde se ve la planificación estratégica, marketing, gestión de recursos humanos. Ese es sincrónico, son encuentros en vivo. Tiene una carga horaria de 12 horas distribuidas en 6 encuentros de 2 horas. Después, un poco lo que planteaba recién Florencia, de mirando estas necesidades de poder transmitir algunas competencias y habilidades para la gestión del trabajo de consultoría dentro de las pymes, focalizamos en 2 cursos que tienen que ver con metodologías ágiles y el otro es de pensamiento de diseño o design thinking, en el cual también son los 2 son de actividades sincrónicas y tienen una carga horaria, el de metodologías ágiles de 12 horas, distribuida en 6 encuentros de 2 horas, y el de pensamiento de diseño tiene 6 horas distribuidas en 3 encuentros de 2 horas. Toda la información, como decían las chicas antes, va a estar presente dentro de la plataforma del ministerio, van a poder ver los programas en detalle de qué se trata cada uno de los cursos, pero esas son las dinámicas que estamos proponiendo y los contenidos que vamos a estar trabajando.
El trayecto formativo del Emprendiendo Kaizen, tenemos los dos cursos que decíamos antes, un primer curso que es el del Emprendiendo Kaizen 1 y el Emprendiendo Kaizen 2, y los que le contaba de la modalidad invertida, cómo es que vamos a estar trabajando a partir de, hay una invitación a los participantes a que sea autogestionado, es decir, que van a poder administrar sus propios tiempos en el proceso de aprendizaje con los materiales de lectura, los videos y los ejercicios, las evaluaciones, en función de la disponibilidad de ustedes para poder ir haciendo estas actividades. Sin embargo, va a haber un cierre de cada uno de los módulos en donde va a estar participando un especialista de la red de tecnologías de gestión haciendo un cierre de actividad por módulo. La carga horaria de cada uno de estos cursos es de 40 horas, distribuidas también en 5 semanas. Se estima más o menos unas 8 horas de formación por módulo y contempla un total, digamos, de... tienen los 2 horas de sincrónico de cierre de cada uno de los módulos, que es un total de 10 horas por cada una de las formaciones, ¿sí? De cada uno de los cursos, el Emprendiendo Kaizen 1 y el Emprendiendo Kaizen 2. Bueno, ahora les voy a pasar la palabra a Julián para que le pueda contar en detalle cómo está conformado el trayecto formativo del Emprendiendo Kaizen 1 y el Emprendiendo Kaizen 2. Muchas gracias. Gracias, Renata. Hola a todos y a todas. Un gusto tener estas jornadas con ustedes. Perdón. Antes de iniciar a contarles el detalle sobre el contenido del curso, simplemente quería contarles que el curso nació de las experiencias de los proyectos de cooperación con JICA, digamos, el intercambio con los expertos japoneses, y en realidad los cursos y los libros asociados a los cursos en sí son la manera de bajar a tierra los contenidos y los aprendizajes que hemos tenido en estas experiencias de intercambio. Más allá de nuestra trayectoria de varios años de trabajo en Kaizen, digamos, lo que hemos intentado hacer fue una sistematización de las principales prácticas de mejora, y en particular llevar a estos contenidos aquellos instrumentos de trabajo que usamos en las implementaciones, ¿sí? Aquella ficha con la que relevamos datos, aquella ficha con la que calculamos el rendimiento de un equipo, aquella ficha que usamos para relevar oportunidades de mejora. Y entonces lo que estamos llevando en sí a través de estos cursos o a través de los libros asociados con los cursos es en la manera que nosotros llevamos adelante las consultorías. Lo que me gusta a mí contar en particular del proceso de Kaizen o del proceso de mejora es lo que ven en pantalla. Es cualquier organización PYME o cualquier organización que vende un producto o servicio tiene una línea de tiempo desde que tiene un pedido hasta que obtiene un resultado, ¿sí? Hasta que entrega ese producto o servicio. La mirada Kaizen, como sabrán algunos y otros estarán en el camino del aprendizaje de estas filosofías, es reducir esa línea de tiempo. Y en el momento de reducirla, lo que estás buscando como punto de partida son las oportunidades que hacen a reducir las pérdidas o a mejorar los procesos que agregan valor. Obviamente en esa secuencia, primero identifico oportunidades asociadas a lo que llaman pérdidas productivas y luego hago más eficientes las operaciones que agregan valor. En este camino o en esta búsqueda de reducir los tiempos, obviamente uno va adquiriendo ciertas herramientas que hacen más sencilla esta tarea. Esas herramientas, hay una evolución que no es solo la línea de tiempo, sino que es la línea de tiempo, los costos, la calidad y los proyectos que hacen a la sustentabilidad de la empresa. Lo que uno tiene que tener presente es que en el primer libro, o en el primer curso, que es el de Emprendiendo Kaizen 1, nosotros presentamos las que son más generales o las que vemos más habituales en las problemáticas de las pymes industriales. Y en el segundo, detallamos otros contenidos que hacen para ampliar la mirada y ampliar las posibilidades de mejora. Lo que quisiera que se lleven de este pequeño ratito, porque después vamos a poder charlar con mayor detalle en el curso, es nosotros intentamos, en el primer curso, presentar las oportunidades de mejora, presentar cómo se descubren, cómo se analizan, y luego empezamos a agregar herramientas de trabajo que nos van a ir dando soluciones puntuales o soluciones globales, ¿sí? En el primero de los libros son soluciones al principio puntuales y luego van empezando a complejizarse. Y en el segundo ya aportamos otras que son diferentes o hacen a la sistematización de las oportunidades.
Lo que ven en pantalla es simplemente la línea de tiempo y cómo en una línea de tiempo ocurren los problemas de productividad y cómo se van identificando desde la mirada de Kaizen. Si pasamos, Reni, una filmina. Gracias. Renata, si me pasas la filmina. Ahí está, gracias. En el fondo, lo que nosotros estamos haciendo con los contenidos de Aprendiendo Kaizen 1 y Aprendiendo Kaizen 2 es la adaptación del sistema de producción Toyota a las necesidades particulares y problemáticas PYME, ¿sí? Lo que ven en el centro de pantalla es la típica casita, el TPS, el sistema de producción Toyota, y todos los conceptos que ella engloba. En el Aprendiendo Kaizen 1, nosotros vamos recorriendo desde las pérdidas productivas, ¿sí?, lo que sería el centro de la casita, cómo aprendo a ponerle nombre a los problemas y identificarlos, luego la metodología 5S para establecer todo lo que sería el entorno favorable para llevar adelante mejoras, para cuidar la seguridad de los trabajadores, para empezar a estandarizar un puesto de trabajo, y después empezamos a profundizar. Por ejemplo, en otro de los procesos muy importante, que es el cálculo de rendimiento del equipo, el OE, y la implementación de SMED para reducir el tiempo de máquina y lograr flexibilidad. Y después abordamos los principales conceptos de los dos pilares que hacen el sistema de producción. El de Shidoka, que es el específico del tiempo de respuesta, perdón, el Shidoka, que es el específico de calidad, y el de Heijunka, que es el específico del tiempo de respuesta. Con este primer libro, les aseguro, o en este primer curso, les aseguro que gran parte de las problemáticas pymes están resueltas en su inicio o en su punto de partida de lo que es la filosofía Kaizen para la mejora de productividad. Recuerden, identificamos pérdidas y luego vamos a abordar los pilares del tiempo, de la calidad y las principales metodologías para lograr entornos favorables. OE, rendimiento de equipos críticos, 5S, entornos favorables. Y como el TPS es muy grande y tiene muchos conceptos, salió o nació el Aprendiendo Kaizen 2 para terminar de barrerlos y ampliar la mirada que tenemos a la hora de evaluar un proceso y descubrir oportunidades de mejora. El primer capítulo del Aprendiendo Kaizen 2 aborda todo lo que es la gestión de la mejora continua, ¿sí? Aborda la manera en que nosotros llevamos a la organización un modelo de gestionar las oportunidades, un modelo de definir líderes, equipos, el abordaje, los procesos de formación, los procesos, cómo se lleva adelante, los procesos de mejora y cómo se gestionan, ¿sí? Estaríamos dando el cuerpo para que lleven adelante todos estos conceptos. Después abordamos la parte de estandarización, ¿sí? Documentos estándares, trabajo estándar, para lograr trabajo estandarizado. Ahí ya empezamos a poner documentación que hace a la garantía de lo que sería el ciclo de control y posterior el ciclo de mejora, ¿sí? Daría el ciclo de estandarizar, controlar, ¿sí?, ver qué ocurrió y actuar en consecuencia. Una vez abordado esto, ya pasamos a los conceptos que son un poco más difíciles de implementar en las pymes, pero no imposible y sí sumamente interesantes, que son el de justo a tiempo, el sistema de coordinación Kanban y el mapa de valor BCM ya como metodología de trabajo. Ya finalizando ese aprendizaje en lo que sería Aprendiendo Kaizen 2, vamos a tratar todas las metodologías que derivan del PDCA o todas las metodologías de mejora. Hacemos una comparación de los ciclos de mejora como el 8D, el Six Sigma, el PDCA tradicional, el A3 y algún otro más. Y en esa comparación estamos enseñando a quienes aprenden en este curso qué problemáticas ocurre y cuál es el mejor ciclo de mejora para esa problemática, ¿sí? Obviamente, como todos sabrán, no dejan de ser ciclos de mejora PDCA, pero estructurados de diferente manera para abordar de una mejor manera diferentes problemáticas. Y a lo último, ya esto es un agregado bastante particular nuestro, aparece lo que es evaluación de resultados, en donde vamos a estar profundizando en lo que nosotros llamamos niveles, ¿sí?, de empresas o madurez de empresa en términos de la implementación de Kaizen. Y para ese capítulo, lo que intentamos transmitir es cómo caracterizar una organización, su nivel de madurez y cómo abordarla para que vaya creciendo
por así decirlo, pasito a pasito en lo que sería la filosofía Kaizen. De esta manera es el recorrido que proponemos entre Emprendido Kaizen 1 y Emprendido Kaizen 2. ¿Sí? A resumen, en el primero lo más necesitado por muchas pymes, y en el segundo, cómo ampliar la mirada del consultor para evaluar otras oportunidades. Si pasas una filmina, Renata. Sí. Sí. Lo que ven en esta filmina, a diferencia de la otra, son los principales conceptos, ¿sí?, en términos de valores del TPS o en términos de principios rectores del TPS, que son los que trabajamos. ¿Sí? En el fondo, el que transite este trayecto en el Emprendido Kaizen 1 y el Emprendido Kaizen 2 va a dejar en las organizaciones a las que aborde principios de nivelación, principios de flujo, herramientas para la coordinación de los procesos, ¿sí? Eso en lo que sería el pilar del tiempo, en el pilar del just in time. En el pilar de la calidad le va a poder transmitir conceptos de prevención, conceptos de detección y conceptos de acción, ¿sí? Cómo trabajar todo lo que es la calidad desde el punto de partida de la prevención, para luego ir conceptualmente a la detección y la acción, y no en viceversa, que es lo que la mayoría de las organizaciones hacen. Tengo un problema, actúo, luego analizo, luego veo cómo preveo, sino con la lógica que corresponde. Y todo lo que es la identificación de pérdidas, oportunidades de mejora y ciclos de mejora. ¿Sí? Esa es la intención del curso. ¿Sí? Por un lado, presentar problemáticas. Por otro lado, brindar herramientas. Por otro lado, mostrarles y darles a conocer las fichas de trabajo que utilizamos en nuestras intervenciones, ¿sí?, o en nuestras implementaciones. Y por último, que quede bien en claro cuáles son los principios rectores de esta filosofía, que no dejan de ser los motivadores para la mejora. Las herramientas o las fichas en sí son instrumentos de trabajo o maneras de abordaje. Lo que tiene que quedar de todo el recorrido son cuáles son los principios que debemos dejar instalados en los sistemas productivos. Todo lo demás es una construcción para llegar a la meta, digamos. ¿Sí? Cuando uno escucha por ahí decir just in time, entrega justo a tiempo, en el fondo es un principio rector, un principio de la filosofía, luego se llega con la implementación de herramientas. Entonces van a ver en este curso ese bagaje de pasar de la metodología al concepto rector, a la herramienta que necesito utilizar para lograr el resultado. Básicamente de eso se trata el Emprendiendo Kaizen 1 y el Emprendiendo Kaizen 2. La idea no es demorarme mucho más con la explicación, sino invitarlos a que se sumen a la formación y que sepan que vamos a estar ahí, ¿no?, yo particularmente y el grupo de asesores de la Red de Tecnología de Gestión, para discutir, compartir y charlar sobre estos conceptos y cómo implementarlos en las pymes. De mi parte quedo a disposición y les agradezco este pequeño rato. Gracias, Julián. Gracias, Renata, también por la explicación. Igual quedamos todos a disposición para cualquier consulta sobre ver cuál van a elegir, si tienen que aplicar a Kaizen 1, a Kaizen 2. Vimos que a veces estaban haciendo esa consulta en el chat. Ahora le vamos a volver a dejar el correo del programa por si necesitan hacernos alguna consulta. También les dejamos recién el número de teléfono que utilizamos como WhatsApp, que es la vía de comunicación que tenemos nosotros, que maneja Paz, que siempre conversa con ustedes. Y por último, para dar el cierre, le voy a dar la palabra a Daniela Moya. Ella es directora nacional de gestión y política PYME, es la que tiene a cargo el programa Expertos PYME. Y bueno, Dani, te doy la palabra a vos para que hagas el cierre. Ahí estamos, bueno. Bueno, para cerrar, agradecer la participación, agradecer el trabajo conjunto, lo que venimos haciendo con nuestras caras visibles, con Marie ahí a la cabeza, Paz, Flor. La idea, como dijo Guillermo al inicio, es acompañar esta formación continua de los expertos, de la red de expertos expertas PYME. Dejar claro ahí un punto que, bueno, este nuevo ciclo para este segundo semestre del año para los expertos y las expertas va a ser en forma gratuita, o sea, el costo lo asume ese PYME, digamos, con el presupuesto, como para que se puedan anotar, así que sí les pedimos compromiso para el que se anote, realmente lo pueda seguir adelante y llegue hacia el final de esa certificación,
que para nosotros es muy importante acompañarlos, es importante que se capaciten, y comentarles, ya lo vinimos hablando en otro momento, por ahí no con toda la red así, la idea de estas formaciones también es que puedan acceder luego a una plataforma que nosotros vamos a poner a disposición, que es una especie de catálogo de expertos y expertas, donde vamos a mostrarlos aún más. Hasta ahora pudimos hacer esfuerzos en mostrar con georreferenciación dónde se encontraban los expertos, qué expertise tenían, y lo mostrábamos en un formato más rudimentario, en Excel, que es lo que pudimos hacer en este tiempo, pero ahora estamos trabajando muy fuerte en el desarrollo de una plataforma donde vamos a poder visibilizarlos, y la idea es ir que al que le interese estar en esa plataforma y mostrar su expertise, foto, video, etcétera, tengan como ciertas capacidades que acompañemos con este tipo de formaciones. O sea, aquellos que hagan la formación van a poder acceder a subirse a esa plataforma en el caso de que lo quieran hacer, y obviamente mostrar en esa plataforma todas aquellas acreditaciones que vayan teniendo, ¿no? No es la única formación esta que nosotros estamos brindando, seguramente todos están en formación continua y lo van a poder mostrar ahí, pero la idea nuestra es que realmente quede un buen catálogo para que las pymes puedan acceder, mirar quién los puede acompañar. Desde este lado hay muchas pymes que nosotros nos dicen, no, bueno, pero no sé quién puede hacer esta asistencia, no conocemos expertos. Ahora no tanto en la localidad, porque ahora el mundo cambió, digamos, y la virtualidad permite que un experto no necesariamente tenga que estar cercano a la pyme, que puedan hacer asistencias virtuales. Entonces queremos dar mayor visibilidad también a todo lo que ustedes pueden ofrecer, y en función de eso, Marie y el equipo en breve les va a estar haciendo algunas consultas de cómo mostrar, qué vamos a necesitar para que puedan mostrarse un poco más en esa red, así que ahí vamos a trabajar seguro muy fuerte en forma conjunta. Era contar eso, creo que no me olvido más nada, y ya es tarde, así que nada, continuamos y estamos con la agenda abierta, siempre a disposición para poder trabajar en forma conjunta, para escuchar las necesidades que tengan, para fortalecer otras capacidades también que necesiten. Vamos a tratar siempre de apoyar desde la CEPYME con todo lo que podamos para fortalecer la red, así que agradecerles y despedirnos. Gracias, Dani. Gracias a todos por participar. Nos seguimos en contacto.